Mi nombre es Tatiana Benespulido, pertenezco al programa de Psicología de la Facultad de Salud de la Universidad de Pamplona. El día de hoy les hablaré sobre la democracia. Primero que todo necesitamos saber qué es democracia. Si desglosamos esta palabra tenemos el demo, el pueblo y kratos, el poder. Por lo tanto, la democracia es un gobierno en donde el pueblo tiene el poder. Ahora mismo lo definió como que es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entre las características de la democracia tenemos que la democracia, como una forma de gobierno, necesita la participación activa de todos sus ciudadanos. En segunda instancia, es que se acepta lo que diga la mayoría, para así evitar gobiernos centralizados. Entonces, tenemos que una de las principales funciones de la democracia es proteger todos los derechos de las personas, su libertad de expresión, su libertad de reunión. Otra de las características que encontramos es que la democracia se da por medio del voto popular. También todos deben ser participantes de ella, desde campesinos hasta abogados tienen que ser parte de la democracia. Y por último, en las características tenemos de que hay que ser tolerantes. En la democracia no se aceptan las discriminaciones, todos tienen que respetar las opiniones de los demás. Entre los tipos de democracia encontramos dos, está la directa y la representativa. La directa se da cuando eres principal influyente en la política. Esta se da más que todo en los pueblos pequeños o donde hay menor población. Mientras que la representativa ya es cuando se encuentra en una población mucho más grande, entonces lo que se hace es por medio del voto popular, se elige a un representante el cual va a llevar las propuestas que tenga todo el pueblo. La democracia de Valencia también es un estado de derecho. En el Estado de Derecho nos indica, como ya dije anteriormente, la igualdad de la obediencia ante la ley. Se le aplica la misma ley tanto a un campesino como también a un abogado. Todos son iguales ante la ley. Y también están los debidos procesos. En el caso de este, nos habla de que tenemos que tener ciertos parámetros o ciertas medidas para aplicar la ley. Entonces, por ejemplo, que no se le puede arrestar a una persona sin identificarle porque se le está arrestando. No se puede entrar a una casa sin tener una orden para ingresar a esa vivienda. Y que no importa de quién sea la vivienda, se le tiene que aplicar la ley como se le, como se practica.